Estem per Sant Andreu, a l'estreno del documental Dejadnos en paz, cabrones. Ara preguntarem al local de Diables. A veure on és. Perdoneu, al carrer Batlle, Ramon Batlle. Ramon Batlle. De Sant Andreu. Jo t'aconsello que vagis per aquest carrer de sobre, que és Gran de Sant Andreu. Gran amunt. I cap allà. I unes 5 o 6. Una de les que creues, sí. Gràcies. Pepe, el director. Bueno, Pepe, avui s'ha estrenat una pel·lícula sobre el Palomar, no? Sí. Bueno, com es diu la pel·lícula i una mica la sinopsi sobre? Sí, la pel·lícula es diu Dejadnos en paz, cap. Que és lo he llamado como un vídeo engender, porque no es ni un vídeo, ni una película, ni nada de esto. Es un vídeo engendrado pues, de las vivencias vividas en la ocupación del Palomar hace ya, pues eso, 12 años, 17 años. Es eso. Y Pepe, cuando hablas de las vivencias vividas, ¿quieres dar un punto nostálgico a tu trabajo o hay un punto reivindicativo? Me encanta esta pregunta. La función fue sobre todo recordar un tiempo vivido y sobre todo para dar como, no sé si es dar un mensaje a los jóvenes de que se rebelen un poco más, ¿no? Porque esto hace 14, 15 años las hacíamos gordas y no pasaba nada. Y ahora ya nadie se atreve a toser. No en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Que voy a creer yo en el amor. Lo importante es la cuestión de que lo más importante en este momento para mí y para todo el mundo es querer vivir. Y por eso al principio pongo una canción de la insumisión y repito constantemente la frase: querer vivir, querer vivir, querer vivir. Dejarnos en paz es porque en el Palomar siempre tuvimos esta fotografía presente, un dibujo que hizo el Joan. Y que ponía esto, dejadnos en paz. Y lo de cabrones viene a raíz de la gente esta de Chiapas, que siempre bautizan a todos los malos, todos los chungos, como cabrones. Y por eso me dirijo a todos los malos, ¿no? Los políticos, los ciudadanos democráticos, etcétera, a los maderos secretas, etcétera, y les decimos, dejadnos en paz, cabrones, ¿entiendes? Pero bueno, la película no se llama así, dejadnos en paz, cabrones, se llama Dejadnos en paz, cabrón. Ajá, es un poco más corto, sí. Abreviado.